Si una cosa está quedando cada vez más claro es que la llegada de venezolanos, no de los que vienen huyendo de la crisis, sino de estos que son integrantes de bandas como el Tren de Aragua del Norte, los Gatilleros de La Guaira, han hecho que las cifras de criminalidad en nuestro país se disparen en lo que sería un 30% respecto a años anteriores. Por si esto no fuera suficiente, otro factor resulta alarmante y es el modus operandi marcado por un estilo mucho más violento, cruel y, como decíamos, despiadado. José Luis Leiva y Juan Carlos Vera con la historia. Asaltos, secuestros y homicidios atroces. Los protagonistas, ciudadanos venezolanos que, a diferencia de otros compatriotas suyos, sus mentes han quedado retorcidas por la delincuencia. Se distinguen por actuar sin piedad, con un placer aterrador que ya roza lo cotidiano. Hay restos humanos ahí. Si ya la tranquilidad era privilegio de pocos, hoy ni los distritos más seguros se salvan, porque allí también roban, disparan o raptan. Satanás, ¿estás arrepentido? Vivimos en zozobra y ellos parecen vivir sin temor a nada. No hay policías ni cámaras que los disuadan. Son avezados, capaces de apuñalar hasta la muerte, mirando siempre a los ojos. A diferencia del delincuente peruano, que tal vez muestra un ápice de remordimiento, ¿no?, de culpa, el delincuente venezolano no tiene esas características. Es sumamente frío, ¿no? No tiene remordimiento, ni afán de resarcimiento, ni a sus víctimas, ni a los familiares de las víctimas por el daño que les ocasiona, ¿no? Son tiempos violentos, una incubadora de la que pronto podrían emerger criminales abocados a la desaparición de cuerpos en serie. Es posible que haya otros casos desconocidos en los que la persona o la víctima haya sido descuartizada, desmembrada, decapitada también, incluso quemada o sus cuerpos disueltos. Lo que nosotros estamos viendo es apenas un mínimo de lo que ocurre en Venezuela. Es así. ¡El Ámbar! El Tren de Aragua trajo consigo a su cabecilla, el sanguinario Catire, y lo hizo junto a su lugarteniente buscado por la Interpol, alias Satanás. ¿De dónde eres? De Valencia. ¿Qué país es? Venezuela. Del Tren del Llano desembarcó el Mandarria, acusado en el país de Maduro de homicidio, extorsión, secuestro y robo. La violencia 2.0 comporta una exposición, una visibilidad mayor de los hechos de violencia, prácticamente siguiendo el ejemplo establecido en el Magreb Islámico con ISIS y posteriormente por el cartel de los Zetas en México. Esta noche en Panorama, los delincuentes venezolanos que han gatillado la delincuencia a niveles de consternación en el Perú. Es xenofobia, son hechos. Desde que empezó la crisis, más de 700.000 venezolanos ingresaron al país, pero entre ellos se filtraron huestes de bandas sanguinarias. Solo en los últimos 3 años existen 5.000 denuncias contra ellos, lo que representa un 55% del total de denuncias presentadas contra extranjeros. Ponerle freno se ha vuelto una necesidad. Cuando los capturaron en Plaza Norte, en agosto del 2018, la policía ignoraba que lidiaba con los malditos del Tren de Aragua. No se sabía que Edison Agustín Barrera, Catire, era el cabecilla que gustaba posar con la cabeza de sus víctimas después de decapitarlos a machetazos. Tampoco que estábamos ante un desquiciado que vaciaba la caserina de sus armas hasta dejar irreconocibles los cadáveres. Mucho menos que aún después de muertos los trozara simplemente por placer. Proyectan bastante resentimiento, hostilidad, violencia extrema e innecesaria, ¿no?
Muchas veces se ven casos en que ya el delito está perpetrado y aún así acaban con la vida de la persona. ¿Por qué tienes captura en Venezuela? Por homicidio. ¿A quién mataste? No, problemas míos. ¿A quién, pues? ¿A quién mataste? Bueno, problemas míos, pues. ¿Pero qué problemas? ¿Por qué? Problemas, malandros como yo, igual así también, malandros. ¿Lo mataste? Ya todo el mundo mata, los policías, todo el mundo mata. Lo revela sin temor, porque estaba acostumbrado incluso a grabarse mientras mutilaba para demostrar que con él no se juega. Están siendo más violentos porque ellos como que con más violencia demuestran que tienen más poder y pueden dominar otra banda. Entonces, mientras más miedo pueden ejercer sobre la población o sobre otra banda, entonces para ellos es una victoria. Su disposición para abrir fuego es innata, como la de sus compatriotas que irrumpieron en el Jockey Plaza para robar una joyería. Note que, pese a estar encapuchados, dejan su rostro al descubierto. En ningún momento se cubren el rostro, en ningún momento intentan ocultar su identidad, ¿no? Lo que tal vez significa un mensaje de que yo estoy por encima de todo orden social, de toda autoridad, y nada ni nadie me va a detener. Y no tienen ningún reparo en que los califiquen como delincuentes. Con metralletas desatan el pánico en el lugar más inesperado. Aunque nutrido de seguridad, parece no importarles. Revientan las puertas y cristales con combas. Buscan los anillos, cadenas de oro, pero prefieren los Rolex. Puedan buscar asentamiento en Perú porque perciben que en Perú hay una bonanza económica que ellos pueden aprovechar. Y esto es lo que explica, por ejemplo, por qué algunos de estos criminales se han enfocado en el robo de joyerías, en el robo de turistas que llevan relojes de lujo. Así aparecieron los malditos relojeros. Ellos no arrebataban si no era con un arma. No diferenciaban entre ancianos o niños. Para cada víctima que seguían, separaban las balas, decididos a matar. En nuestras calles estuvieron los más peligrosos. Venezolanos que eran requeridos por la justicia internacional por crímenes de homicidio, extorsión, secuestro y drogas. Los del Tren de Aragua, el clan de Willy Melián, el Tren del Llano. ¡Grábalo, grábalo! ¡Grábalo, ese es el AMPA! ¡El AMPA, el AMPA, el AMPA, que va a tocar, el AMPA! Eran asesinos que en Venezuela cercenaban o calcinaban a sus rivales. Su frialdad los hacía incluir a niños en sus descuartizamientos. Los convertían en carniceros que no pasaban de los 12 años de edad. Para que vean rostro aquí, para que vean rostro. Que se vuelva loco, ya sabe lo que va a ver, para que agarre mínimo. Yo, pura porra, no. El homicidio de los esposos Navarro Méndez esparció el terror en Arequipa. A él le quemaron la cabeza y enterraron su cuerpo, mientras que a ella la dejaron cadáver, amarrada en una silla al interior de un baño. A los Melián los recuerdan por la frialdad con la que resolvían las enemistades. Al Tren del Llano del temible Mandarria, por instruir en el manejo de armas a menores de edad. Métale el peine, métale el peine. Métale el peine, esa vaina ahí para decir, matamos a esa vaina. Dale, duro. Ya. ¿A quién? Al FAE. ¿Cómo le va a meter al FAE? De un tiempo a esta parte, los secuestros cometidos por delincuentes venezolanos se han acentuado. Por Barranco merodearon en auto. Habían seguido a una madre para arrebatarle a su hijo de 3 años. Lo que aquí recién empieza, en Caracas, son hechos ordinarios. Los secuestradores aquí en Venezuela lo llamaban el rapidito. Y llegaron a especializarse tanto en la ejecución de este tipo de secuestros que tenían a varias personas cautivas al mismo tiempo. Lo llamaban carrusel. Iban en una van y secuestraban a 3 y 4 personas y se desarrollaban los procesos de negociación en forma simultánea. Es la frialdad que mutila, que quema, que cobra venganzas y que amenaza.
un rostro siniestro de la crisis migratoria de venezolanos se va revelando con toda su magnitud. Un hecho que no se puede ignorar, que se debe detener. Algunas cifras: del 2016 al 25 de mayo del 2019 se han presentado 5.767 denuncias contra venezolanos, cifra que representa el 55% de denuncias contra ciudadanos extranjeros. Otro dato, por ejemplo, que hasta el 15 de mayo de este año había 364 venezolanos presos por robo agravado. En el 2017 eran solo 37. Ojo, esto no es xenofobia. Hay que saber diferenciar, como decíamos, de los que llegan buscando ayuda humanitaria, de los integrantes de bandas que hasta pareciera habrían sido mandados solamente para desestabilizar. Pero estas cifras tienen que ser tomadas en cuenta. ¿Para qué? Para poder lidiar con ello, para que se empiecen a trabajar en políticas tanto de migración como de prevención y de seguridad respecto a lo que el ciudadano común está enfrentando en este momento. Vamos.